todos! Bienvenidos a un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life World. Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Pero chicos, vamos a corregirnos. En realidad, vamos a hacer una comparación, análisis y vamos a ponerle puntaje a las casas gratis de Toca, de Miga y de Yoya. Así que estén muy, muy, muy atentos. Vamos a empezar con Toca Life World, con Toca Boca. Vamos a empezar con nuestra casita gratis. El diseño, la verdad es que es muy lindo. Me gusta que tenga parque. La casa es muy chiquitita. Muy chiquitita. El diseño de la casa es cuadrado, es pequeñito, pero me gusta mucho la idea de que tiene parque. Eso es un puntaje que, o sea, esto, recuerden chicos, es mi punto de vista, mi análisis y nada más. Vamos a empezar. La casa gratis de Toca Boca tiene 4 habitaciones. Me gusta el tamaño de las habitaciones, me gusta que todas las habitaciones tienen ventanas. Lo que no me gusta mucho es las ventanas laterales que tenemos. Yo siento que quizás esas ventanas laterales quitan mucho espacio. Por otro lado, los muebles gratis que tenemos son de un aspecto muy básico, muy recto y de colores neutros. Tenemos una madera que es bastante apagada, es como si fuera una madera que no es de buena calidad y ni siquiera está barnizada ni nada, es una madera básica. El espejo está manchado, lo que es acolchados y sillones tenemos en tonos grises. Me hubiese gustado que la cama, por lo menos la cama cucheta, los dos acolchados fueran del mismo color. Yo creo que eso daría un poco más de equilibrio. La verdad es que la combinación entre este gris apagado, gris azulado, los caños y la madera no es muy buena. El único mueble que me gusta es este estante que tiene lucecitas, que es el único que hay, es el único que me gusta. Las lámparas son muy básicas y las plantas, no, solamente la palmerita y la colgante son las que más me gustan para este diseño. No tenemos bañera, solamente una ducha como ampara y el placar directamente no existe. Es una estructura con perchas. Pero esta es nuestra casa gratis. Ahora nos vamos a Miga. Por ahora, chicos, algo que tenemos que saber, que todas las casas que vayamos a tener en Miga van a tener esta estructura. El diseño de la casa de Miga me gusta, es una casita 2 aguas, pareciera una casa grande. Lo único que no me gusta es ese cartelito redondo que tiene arriba, que tiene un rodillo. O sea, me parece totalmente innecesario que tenga un rodillo en la casa. Pero bueno, los espacios me gustan mucho. Me hubiese gustado que tuviera una habitación más. Con una habitación más yo creo que esta casa sería perfecta. Tiene un balcón. Y una cosa, el diseño que tiene los muebles son muy luminosos. Son, si bien tiene muebles básicos, tenemos una amplia variedad de muebles, coloridos. No nos centramos en lo gris y ya está. Por ejemplo, tenemos las cajoneras, esas cajoneritas que son las mismas que están en Toca, pero tienen el fondo blanco, lo que nos da más luz, más espacio, mucha más vida. Tenemos mucha variedad de duchas, de inodoros, de bañeras, de mamparas, lo que nos da una gran, gran posibilidad de hacer diseños. Mucha cantidad de sillas, de estantes, de decoraciones, de lámparas, de luces colgantes. El placar es un placar que tiene perchitas adentro, sí, pero es un placar. Tenemos cortinas y el diseño de las plantas es realmente hermoso. No es una estructura, no son diseños como sencillos, parecen diseños, si bien no son
de alta moda, así, pero la verdad es que está muy bueno. Un detalle que sí me gusta mucho es el televisor, del cual no vemos la pantalla, sino que vemos la parte de atrás, que nos da la posibilidad de jugar mejor con las dimensiones. La verdad es que es muy, muy, muy buena, tanto la calidad de los muebles como el diseño. Me gusta mucho. Y ahora nos vamos a Joya Busy Light World. El diseño de la casa me gusta. Es muy, muy lindo. Está tan así al nivel de la casa de Miga, con una estructura totalmente diferente, pero a ese nivel me gusta. Es como que tiene onda, ¿no? Tiene bastante onda. Ahora, los espacios están buenos, menos el espacio que sería como para el baño, es extremadamente chico, muy, muy chico. Y el diseño de los muebles, no sé si la palabra es que es muy básico. Tenemos variedad de muebles, tenemos una variedad, pero yo siento que en comparación con la casa y en comparación con los personajes, los muebles no tienen relación, son muy grandes. O hay algunos que son muy chicos u otros son muy, muy grandes. Otro detalle que no me gusta es que, por ejemplo, tenemos dos plantas colgantes gratis y las dos son la misma, nada más que una es más grande y la otra más chiquita, y es por minúsculo más chiquita, nada más. Eso es algo que me parece totalmente innecesario, pero es un detalle. Después, lo que es diseño de camas están buenas, pero es como les digo, son muy, muy grandes, muy toscas para lo que es el tamaño de la casa gratis. Yo creo que esto tendría que ser mucho más chiquito, mucho más reducido, y de esa manera nos daría la posibilidad de crear mejores decoraciones. Otro detalle que quizás no me gusta mucho es que no, las líneas las veo muy, muy suaves. Quizás necesitaría un borde un poco más marcado. Es como si hubiese sido dibujado a mano, ¿no? No lo veo con un gran diseño, pero sí tienen una gran colección de diseños. La verdad es que tenemos muchísimas cosas, tanto a favor como en contra. Pero ahora lo más importante es lo que ustedes quieren saber, el puntaje que va a tener cada casa gratis con sus muebles incluidos. Y Tosca Light World se lleva un 8.5, Miga World se lleva un 9 y Joya Busy Light World se lleva un 7. Yo creo que estos son los puntajes que corresponden. Desde mi punto de vista, quiero saber ustedes qué piensan. La verdad, el puntaje más alto se lo di a Miga. El diseño de los muebles, la relación con las personas y con el tamaño de la casa, y la cantidad de cosas gratis que nos han dado, a mí me parece el mejor de todos. Y la gama de colores y estructura y diseño, yo creo que es como un incentivo, es como decir, chicos, miren, les ofrezco algo que está realmente bueno. Lo de Toca, la verdad es que me gusta mucho, tiene mucho potencial, pero yo creo que los muebles tendrían que ser un poquito más con onda, con otra gama de colores quizás, y yo ya tendría que modificar algunas cosas sobre estructura y tamaño. La verdad, yo creo que está muy bueno este análisis. Chicos, recuerden que los quiero mucho. Dejen acá su comentario y nos vemos en un ratito nada más. ¡Chao, chao! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.